La Kriegsmarine o Marina de Guerra del Tercer Reich se fundó oficialmente el 1 de junio de 1935 como heredera natural de la Marina Imperial, cuya historia perduró desde 1918. Esta es la historia de su estructura y organización. Hitler nunca dio especial prioridad o importancia a la Marina de Guerra a causa de la tradición militar prusiano-alemana que se basaba en un poderoso ejército continental destinado a servir a los intereses geopolíticos en Europa. Esto explicaría por sí mismo por qué la Marina fue, de las tres ramas de la Wehrmacht, la que menor tamaño tenía de personal, con apenas un millón y medio de hombres, frente a los 14 millones que sirvieron en el Ejército de Tierra y más de 3 millones en la Luftwaffe. No obstante, fue una de sus secciones, la destinada a la guerra submarina, la que más cerca estuvo de lograr sus objetivos estratégicos, mientras su fuerza de superficie se comportó muy dignamente teniendo en cuenta su debilidad frente a la Royal Navy. En cualquier caso, después del Tratado Naval Anglo-Alemán firmado el 18 de junio de 1935, 18 días después del nacimiento de la Marina de Guerra, tratado que Hitler mantuvo hasta abril de 1939, cuando el canciller alemán dio comienzo a la estructura de la Armada. Mediante este tratado, Alemania podría construir una flota de hasta el 35% del tonelaje de la Royal Navy, aunque hábilmente logró que los submarinos pudieran incrementarse en determinadas circunstancias hasta el equivalente al total de la flota submarina de la Commonwealth. Gracias a este tratado, que Hitler celebró como un éxito personal, se logró articular una estructura de la Marina de Guerra que girara en torno a dos grandes ideas. La primera consistía en obtener una flota de superficie lo suficientemente potente como para defender la esfera de intereses alemanas en el Báltico y Mar del Norte, ya que en principio nunca se pensó comprometerla frente a la Armada Británica. La segunda era lograr un desequilibrio que otorgara al componente submarino de mayor peso, dadas las dificultades de controlar la construcción de estas naves en los diferentes astilleros. Efectivamente, aunque la historia de la Kriegsmarine comienza en 1935, no fue hasta 1938 cuando su organigrama principal quedó completamente desarrollado al integrarse dentro de la estructura del OKW controlado por Hitler. En febrero de 1938 se creó el Oberkommando der Kriegsmarine OKM, que sería el responsable de la conducción naval de la guerra. Como es bien sabido, el jefe del OKM fue el gran almirante Erigrad, desde junio de 1935 a enero de 1943, cuando dimitió y fue reemplazado por Karl Dennitz, hasta ese momento jefe de la rama submarina, y que se mantuvo al frente de la Kriegsmarine hasta el final de la guerra. Finalmente, el organigrama simplificado de la Kriegsmarine quedó cerrado en 1938 sobre la estructura que ven. Desde el punto de vista de la zona bajo control de la Armada, se crearon dos mandos. El del Norte, con base en Hamburgo, controlaba también los puertos de Bremen y Wilhelmshaven, mientras que el Mando del Báltico, con sede en Kiel, controlaba toda la zona hasta Prusia Oriental. Conforme avanzó la guerra y las conquistas, se articularon otros mandos zonales. A partir de 1941, el mando norte se trasladó a Wilhelmshaven, abarcando Noruega y Dinamarca. Desde agosto de 1940, operó el mando oeste con sede en París, que abarcaba también la zona mediterránea de Francia. Por otra parte, en abril de 1941, se creó el mando sur con sede en Sofía, que controlaba los Balcanes, el Mar Negro, el Egeo y el Adriático. El mando báltico fue renombrado mando oriental con la invasión de Rusia en el verano de 1941 y desde su base en Kiel controlaba toda la fachada desde el golfo de Finlandia hasta Dinamarca. A nivel operacional se siguió la tradición de entreguerras de centralización a través del comando de flotas que hacía las veces de jefe de operaciones navales y estaba subordinado directamente a Raeder. Todas las unidades navales estaban bajo su mando, incluyendo los submarinos. Su comandante más famoso, que ejerció el mando de la flota desde marzo de 1940 a mayo de 1941, fue el almirante Lütjens, que llevó a cabo su mando desde el acorazado Bismarck, donde murió junto al buque el 27 de mayo de 1941. Fue el jefe naval alemán de más alto rango muerto en combate. Desde noviembre de 1936, cuando se creó, el comandante de los buques de línea era responsable directo de las grandes unidades de superficie. Su jefe era el poco conocido almirante Wilhelm Marshall. Entre los grandes buques que controlaba estaban el Bismarck, entregado a la marina en agosto de 1940, así como su casi gemelo el Tirpitz, integrado en febrero de 1941 ambos con 8 cañones de 380 mm y más de 50.000 toneladas de desplazamiento. Igualmente los cruceros de batalla o cruceros rápidos Charles o el Neisenau de más de 32.000 toneladas y 9 cañones de 280 mm. Las otras grandes unidades también de la misma clase eran el Graf Speer, el Admiral Schell y el Deutschland, rebautizado Lutzov estas unidades a veces son denominados acorazados de bolsillo gracias a su potencia de fuego y velocidad aunque de mucha menor protección y peso aunque estas grandes unidades estaban bajo el control de un mando único en la práctica se trasladaba el mando en función del teatro de operaciones donde actuaran aunque siempre bajo la jerarquía del jefe del okm por otra parte el comando de buques de exploración era muy importante ya que integraba a todos los cruceros alemanes, como el Ebden, colabores específicas de control de las principales rutas cerca de Alemania, dentro del cual estaban también las flotillas de destructores. Sin embargo, en 1940 se creó un mando específico de destructores que integraba a las ocho flotillas existentes y que estaba directamente subordinado al comando de flotas. Por otro lado, a causa de su importancia militar, los submarinos tenían su propio mando independiente, denominado BDU, y del que dependían todos los aspectos relacionados con el arma submarina. Ningún otro tipo de buque fue más importante cuantitativa y cualitativamente dentro de la Marine. Alemania comenzó la guerra con 56 submarinos y finalmente se acabaron votando nada menos que 1.156 unidades. El jefe del comando submarino desde que se creó en febrero de 1936 fue Kardenitz, hasta enero de 1943. Desde esa fecha hasta la rendición, el jefe fue Eberhard Gott. La base del BDU se encontraba en Kiel. La estructura básica del arma submarina, que ven aquí, se basaba en regiones, cada una con un jefe y estas a su vez en flotillas de las que dependían los submarinos individualmente. Por supuesto, estas regiones se fueron extendiendo y articulando conforme la guerra avanzaba hasta extenderse por toda Europa. Dentro de cada región se desarrollaron tanto las flotillas de combate como las de entrenamiento. En total hubo 15 flotillas de combate, siendo las más importantes las estacionadas en la fachada atlántica de Francia donde se ubicaron la mayoría de las más significativas unidades de submarinos para luchar contra los anglo norteamericanos. A partir de 1942 y dependiendo de la BDU se produjo una extensión de la organización de la fuerza de submarinos, creándose una serie de divisiones para ampliar la potencia de combate y el desarrollo de los U-boats. De ellas, la división de armamento fue la más importante y permitió el desarrollo de los mejores submarinos hasta el final de la guerra. Gracias a esto, el arma submarina pudo abarcar, literalmente, todas las rutas necesarias para combatir el esfuerzo de guerra aliado, incluyendo incluso algunas unidades mandadas al Pacífico. Debido a que Alemania nunca pudo concluir su portaaviones, el Graf Zeppelin tampoco dispuso de fuerza aérea independiente lo que fue un gran hándicap para la Kriegsmarine. Como consecuencia, los aviones que daban apoyo y cobertura a las fuerzas navales debían ser consensuados con Hermann Gering, jefe de la Luftwaffe, y esto fue siempre un problema. La Kriegsmarine fue la única gran armada de la Segunda Guerra Mundial que no dispuso de aviación naval independiente de la Fuerza Aérea. La Marina de Guerra Alemana, a pesar de lo reducido de su estructura y organización, combatió con eficacia y valor durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el único enfrentamiento entre grandes unidades de superficie lo protagonizó precisamente la Kriegsmarine, cuando el 24 de mayo de 1941 el Bismarck hundió al crucero de batalla británico Hood con una sola salva, matando a toda la tripulación de 1.325 hombres, excepto a tres. Y finalmente, su fuerza submarino acabó hundiendo a más de 2.700 buques enemigos, siendo la fuerza submarina más letal de la guerra y la que más cerca estuvo de lograr sus objetivos militares.